iniciamos aquí con un nuevo video en nuestro canal Xochapin. Este día nos encontramos aquí en lo que es el Quetzaltenango. Exactamente donde nos encontramos aquí con Chela, que es parte de. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Este día nos acompaña aquí Dani, nos acompaña Freddy y también nos acompaña Jacqueline. Bueno, pues entonces aquí Jacqueline pues está haciendo unas observaciones ahí. A ver qué tal, si se anima a comprar algo o no se anima, no sé. Entonces, pues estamos aquí y le vamos a dar una vista aquí. Este es la luna, ¿verdad? Es la piedra luna. La piedra luna, mira. ¿Y esta qué piedra es? Cuarzo. Ah, es cuarzo. Dice que el cuarzo es la buena vibra, ¿verdad? Sí. Es de la buena suerte. Protege lo que es la vida de Dios. Como decían, estás así, comprate una y ya vas a tener una buena vibra. Lo estás cargando ahí siempre en tu bolsito. Cabal. Así dicen, bueno, no sé. ¿Y este usted? Es un collar de jade, ese. Todo el collar es onyx. Esta es una pieza de jade verde. Mira, yo siempre así. La buena vibra. Quiero tener buena vibra. Llévate un anillo de la buena vibra. ¿Y el jade qué significado tiene usted? No conocemos las piedras, ¿verdad? No, mira, yo vi los aretes y me llamó la atención. Pero, ¿cómo se llama? Él mismo elabora estos lindos y bellos aretes. ¿Este qué piedra es? Se llama cuarzo cornalina. Y también tiene este arete que tiene la piedra luna. Y este. ¿Qué vale la areta de la piedra luna? La piedra luna sale 35. 35 más o menos, como ¿cuántos dólares? Son unos 3, 4 dólares. No, o más. $5. $5. Bueno, para. Estaba valiendo este bello aretes que es elaborado por él mismo, por la persona que tenemos acá. Piedra natural. Todas estas cosas, ven. Él las ha elaborado, están muy lindas. ¿Qué vale? Esos son siete de trabajo, es un bronce. Es que está bien bonito. El detalle que le da él está muy bien. Ajá. Eso de esto me gustó bastante. El trabajo que le da. Bueno, vamos a dar una vista aquí de todo lo que tiene él acá. Para todas las chicas que le gustan las joyas, aquí hay algo natural. Una pipa para jalar tabaco. ¿Va que sí? Sí, claro. Es real. Qué bonito el diseño. Qué terror. Ay, da miedo. La cara del duende. La cara del duende. Ah, sí, cara de duende. ¿Tiene? Algo que me gusta a mí es esto, miren ustedes. Ese es. Qué gran piedrota. Es un cuarzo citrino, se llama. ¿Cómo se llama? Cuarzo citrino. Pero esas piedras acá las consigue usted. No, se lo traigo de México, y cuando yo voy para México llevo nuestra piedra nacional jade. Yo regreso con diferentes piedras de México. Usted lleva y trae de allá. Ajá. O sea, hacen como un trueque más o menos. Ajá. ¡Hala, qué belleza! ¿Está bien? A mí me encantaron los aretes. Están lindos. ¿Entonces qué? ¿Están? ¿Te los vas a comprar? Quiero comprar un par, porque... Freddy te los va a comprar, dice. Ajá, sí, sí. Le estaba echando loco, mira, está muy hermoso, los todos están lindos, porque bonitos son, no son trabajos repetidos, son, no son trabajos, eso es lo que lo hace. No, trabajos son, tengo que inventar, pero es que estoy haciendo otro par. ¿Se los hace acá? Está todo mi material. ¿Le puedo dar un enfoque? ¿Le puedo dar un enfoque a todo su material? Hace, ¿quién lo fabrica? Están todos materiales, aquí están los aretes. ¡Hala, qué calidad! Bueno, amigos, pues ahí está la herramienta de
y aquí del señorón. Entonces, para que ustedes vean ahí, ¿verdad?, la evidencia de que él aquí elabora todo y pues hace algo muy, muy bonito, ¿va? Y para que vean que es verdad que él los está elaborando y están muy lindos. Inteligencia chapina. Ah, sí. Hasta el escudo tiene la pulsera. Sí, vamos. Esa era nuestra moneda de antes. De un centavo, la moneda de un centavo, mire. Sí, qué interesante. ¿Qué vale? Fabricado por el señor. Ya que le llamaste los aretes, yo te los voy a pagar. Es que... entonces me voy a llevar dos. Él me va a regalar un patio. Me voy a comprar. Hay que aprovechar, ¿va? Miren, ese es piedra jade, ¿verdad? Ese es jade. Ajá. Deme este, porque yo siempre he querido tener algo que sea de piedra jade. El jade me sale... Entonces, que él nos pague. Me voy a llevar el eclipse. Se le estoy dando por precio porque nuestro precio es antiguo. Lo que el ventaja aquí no pagamos en el puesto del lugar. Pues solo lugar. Vengo, yo solo vengo a estar unos par de días. Voy de viaje. O sea que usted anda así transportando también, ¿verdad? Correcto. Yo de casualidad me encontré. Ah, la de veras. Sí, o sea que venden los diferentes departamentos de Guatemala. Sí. ¿Y es de Guatemala? Yo soy puro chapín. Puro chapín. Yo soy del lago. Del lago de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán, ala, qué calidad. Ala, ya que qué chingón se te mira. Sí, son lindos, son bellezas. Sí, son bellezas. Esos son perlas cultivadas. Usted, una pregunta. Todo lo que tiene aquí se le puede llamar mercancía, ¿va? Mercancía, ¿va? Todo en general. O mercadería. O mercadería. Ese es un trabajo puro artesanalmente. Artesanía. Artesanía, vamos a llamar. Y su artesanía, usted, lo que es la venta, ¿lo hace más con los nacionales o con los visitantes extranjeros? La verdad, yo no, es que no todos somos, tenemos la misma conciencia, los vendedores, ¿verdad? Porque hay unos vendedores se aprovechan muchos con los extranjeros. Ajá, pero... Es que la situación de la economía está parejo todo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es que yo vendo el precio parejo. Parejo. Nacional y los extranjeros. Sí, pero me refiero a de que ¿quiénes le compran más, los extranjeros o los nacionales? No, nosotros, chapín. ¿Vende más con los chapines? Mira. Ah, sí. Por ejemplo, ella es una chapina, mira. Ah, oh, sí. Sí. Mira, a mí sí me encanta. Me encanta. Todo lo que está acá, solo... Tiene coral rojo y jade y onix. Está muy bonito, la verdad que... Bueno, entonces, ¿de qué te vas a decidir, Jacqueline? ¡Ah, ya te los pusiste! ¡Uno! Aquí está el otro, que todavía no lo había sacado. ¿De dónde viene? Del departamento de Escuintla. Ajá. Tierra caliente. Aquí está la evidencia, mire, de que somos de tierra caliente, aquel que tiene la chumpa negra. Ya le dio frío. Bueno, la Yacle no se decide, compañeros, no se decide, suscriptores. Frío y calor. Ya te decidiste. El calor de aquí se quema. En la costa. ¿Cómo así el calor de aquí quema? Sí, el calor de aquí quema. A la de veras. Sí. O sea que cuando hace calor es muy fuerte. Aquí sí quema demasiado. En cambio, en la costa no. Ahí solo calor normal. Calor normal, ajá. Y le van a echar su baño. Sí. En cambio, aquí sí te enferma. Ay, sí, allá en la costa, cada rato te quieres estar una. Sí. Cada rato. Mira, me voy a llevar esto porque siempre había querido así, algo de jade. Ajá. Yo miraba en la tele que dice jade, entonces hoy me voy a llevar este par de jade. ¿Y cómo se llama? ¿Y esto? ¿Mira? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ¿y Freddy se los va a pagar o no? ¿Quién se los va a pagar? Ah, sí, yo no sé. Sí, ahí está saliendo. Yo voy a pagar. ¿Cómo se está? Yo tengo los esclavos para hombres, mira.
Esta es una pieza de jade. Ajá. ¡Hala, qué belleza! Y este material es una alineación de tres metales. Tiene plata y níquel y cobre. En vez de se mancha, se pone más blanco. Se llama alpaca, es Perú. Sí, es peruano. Ahora este es bronce. Porque se mira amarillo, es bronce. Esta es una piedra casa. Todas están lindas, son piedras naturales. La piedra protege lo que es la buena vida. Esta es la forma de corazón tiene. Bueno, amigos, entonces vamos aquí a dejar este video, sí, pues la Jacqueline ya tomó su decisión ahí. Me llevo estos aretes. Así es, entonces, sin más que decir, vamos a continuar conociendo. Ojalá aquí lo que es Shela. Con alguna persona que venda bien grande. Para que un día se encuentren con unas bellezas que vende aquí el señorón. Así es. Entonces, hasta la próxima.